Me cago. Hijo de puta, cabrón. ¡Muy buenas tardes! ¡Puta! ¡Muy buenas tardes, gente! ¡Es un nuevo vídeo para el canal! ¡Bienvenido por fin! ¡De nuevo! ¡A la sección! ¡Más! ¡Que más llama! ¡Al puto canal! Y he movido el puto volumen de este tío. Me voy a... ¡Al! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Me he quedado loco. Bienvenido de nuevo a las vibraciones, a estos gritos de mierda que tengo yo siempre en el cuerpo, porque yo siempre tengo energía, porque soy el puto amo, porque soy el mejor, porque soy el dios, soy el señor de las putas vibraciones. Y para volver con un poco de chicha, de calité al canal, vengo con dos personajes bastante. Curioso. ¿Cómo son? Mi querido amor platónico, siempre. Mi querido Luffy, el señor de goma, que va a ser el puto rayo de los piratas, y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Se puto amo y se saca la chorra, su perra elástica es la polla. Y el gran chico que tiene una mala hostia, que le pega a todo Dios y que es el puto amo, pues ya está. Y eso. Así que nada, ya sabéis, comentad, suscribiros. Vamos a comenzar con la vibración. ¡Comenzamos! En 3, 2, 1. ¡Vamos! Capitán Monkey D. Luffy, cuerpo de Mr. Fantástico, más cerebro de Goofy. Tufi, Nack se aproxima por tu falta de destreza. En tu sombrero hay menos paja que dentro de tu cabeza. ¡Oh! Me creo que en siete mares no haya quien te rese. Es que puedo domesticarte con medio filete. Grumete, serás cortado por esta zampa cutó. Tus nakamas pasan hambre, pues te lo zampas tú. Los poderes del haki a mí jamás me hacen nada. Soy un fucking Shinigami, más que simple raza humana. Es menos probable que venzas esta lucha encarnizada, que ganes natación sincronizada en las olimpiadas. Un chiste, tras años de acecho, buscando el One Piece, sea solo una lata de berberechos. ¿Qué pasa? ¿No te ha gustado la broma que he hecho? Pues que sepas que tu hermano hoy se partió el pecho. Pero bueno, y chico, amigo, ¿por qué me molestas? Me has interrumpido en plena hora de la siesta. ¿Eres un Shinigami o me vacilas? Un Shinigami real es Ryuki, no la versión emo de Shiran. Así la gastamos en Grand Line. Mongolo, el sucesor de Goldie Roger contra J. Pel y Holo. Ven solo, si quieres trae a tu escuadrón completo. Le voy a arrancar la espada y a dejar tu cráneo hueco. Un nuevo mundo dispuesto a entrar en acción. Aquí el fandom de tu serie te quiere menos que a Gon. Yo tengo el poder elástico de Gomu Gomu no. Igual que tus padres dijeran, ¿usamos goma? Nah. Llevo casi 20 años en la cresta del anime. Sí. Tu fama está más muerta que el hermano de Orihime. Y si me retas a mi o cualquiera de los de mi crew, en mi tripulación hay un mejor espadachín que tú. Que me hagáis perder minutos enfrentando a un Shinigami con rango de sustituto. No disfruto contra esta lejía y su Zanpakuto. Después de probar la espada negra que porta mi Hawk, que partiré en dos con Daishin Kamado. No vas a sentir, porque bañaré de haki mis katanas para ti. Si quieres tocar a Luffy, debes pasar sobre mí. Ya aguanté el dolor del capitán y puedo repetir. ¡Yo! ¡Riota, tú de ser segura! Voy a jugar al Fruit Ninja con este pelo lechuga. Mi forrado en calle es dura y si la enfrentas en pelea, el pobre Zoro Roronoa como Zorro ronronea. Vale, ¡oh! Perdido. ¡Ay, Dios mío! Picas tu cabezón y ni aún así mejoras tu sentido de la orientación. Las pintas de los Mugiwara hacen que todos piensen que en vez de ser piratas, sois una trucidense. No permitiré que te metas con mis nakamas. Esta vez voy con todo, no pienso guardarme nada. Pues adelante, Luffy, hagamos lo que hay que hacer y ataquemos de una vez. ¡Con todo, todo nuestro poder! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Este invento había sido genial para tu amigo Shanks. ¡Dios! Descarga cero bajo este aspecto macabro.
diablo. Yo te va a tocar comerte las frutas de este diablo. Vas a ser el combate llevando una nueva marca. Te quedarás más jodido que el diablo. ¿Lo dices en serio? Venga, dale, Shinigami. Porque ahora tengo más marchas que un puñetero Ferrari. Si crees que puedes vencerme, me río más que Bellamy. Pues se viene un flow incluso más veloz que Thousand Sunny. Mi velocidad es tú. Hoy te toca ya el pistón de menú. Hago mis extremidades tan grandes que a mi lado pareces de Lilliput. Ahora tu pobre madre le aconteció una desgracia que condenó su porvenir. No hablo de la holificación, sino de estar embarazada de ti. ¡Dios mío! De las supernovas que quiso ser Jack Sparrow y fue Capitán Pescanova. Tu fuerza es tan ridícula que yo la ignoro toda. Más de lo que te ignoras, la prueba de todo. Me convierto en el Getsuga Tenso y en cuanto te toque de esta no te salva ni Trafalgarlo ni Chopper. En esto que de Mugetsu y le pongo fin a tu peli. Tras esto te bajarán la recompensa medio peli. La polla. Bueno, ahora tengo que decidir quién ha sido el ganador de esta batalla. ¿Lo vais a decidir vosotros? Creo, para mí, los dos han estado al nivel, ¿vale? Al mismo nivel. Puede que Chigo me haya gustado un poco más, pero es que Luffy la ha dado caña también, así que no sabía decir. Así que nada, poned en los comentarios que para vosotros quién ha sido el ganador, ya sabéis. Dentro de un par de días volveré a subir otra video de reacción, pero tenéis que darle mucho amor si queréis que lo suba de verdad. Y nada, ha dicho muchas gracias por todo el apoyo, por la vuelta a los videos, a las video reacciones. Dadle ahí un precioso like, suscribíos, comentad, suscribíos y esas cosas, activar la campanita para saber cuándo subo vídeo y cuándo hago directo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!